día. ¿Te ha comido la lengua el gato? No se me da muy bien eso de leer los labios. Ahora, ahora, ahora. Ahora sí, ya pensaba que Ah, me estabas sí. vacilando o algo. No, no, no. ¿Qué tal, Cubas? Bien, bien, bien. Que nos ha dicho mi hermana que vayamos para el casino. ¿Ahora? Sí. ¿Me da tiempo aunque sea a cambiarme o...? Sí. Vale, pues aprovecharé y me iré a casa o algo a cambiarme. ¿Hay que Vale. ir con alguna... con algo? Yo qué sé, no he ido nunca a un casino, la verdad. No, a ver, el casino puede sacar dinero ahí, o sea, no hace falta tampoco. No, me refería más bien en tema de vestimenta. Nah, no, no, no hay Ah, que ir con bueno. nada especial. Pues entonces voy como me salga la gana y ya está. Sí, obviamente. Pues ahora iré. Voy a ver si tengo comida, eso sí, porque... Vale, tengo. ¿Cómo? No, 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 comida, comida. Ah, vale. Que se conoce, claro. Ayer tuve mala noche. Y por lo que sea, estaba como muy cerca de diñarla con mucho hambre. Joder. Sí. Allí dentro tienes Sí, comida, lo si sé, no lo hay sé, que lo sé. reponer tampoco. Pero creo que no, creo que hay que reponer porque ya no queda sazonador. Vale, pues después de... Si quieres, después de lo que tenga que contar esta mujer, puedo pasarme por una tienda y comprar. Vale, toma. Tomo. Bueno, esto. Joder, muchas gracias. Es que ha sido a Nada, gusto, hombre. ¿eh? Sí. Es que si te quejarás encima. Es que ha sido a gusto, me cago en la puta. Te doy 2.800 que tengo en mano y luego te doy algo más para pillar cosas. Vale. Sí, luego de todos modos, cuando esté en la tienda, te llamaré para pa hacer una lista o algo. Vale. En plan, ¿qué compro? A ver, como tal puedes comprar de todo. Lo principal es lo que más te hay que comprar es sazonador, que es lo que más se usa. Vale. Pues ni, sin drama. Pues bueno, Pues perfecto, entonces. voy a ir a cambiarme entonces. Vale, yo Y voy a hacer ahora unas iré para allá. gestiones y nos vamos al casino. Venga, suerte. Venga, chaito. Incautado, ¿verdad? ¿Pero qué cojones hacía ese? ¡Hostia puta!
Vale. Siempre hago lo mismo. Uy, 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 uy. De carretera me parece súper extraño, tío. ¡Hostia!
Voy a cruzar. Vale, la siguiente a la derecha. Dime. Ey, ya estoy por aquí. ¿En qué parte estás? Dentro del casino abajo. Sí, vale. Voy para allá, supongo, creo. Vale. Buscaré qué para abajo te refieres, porque nunca entro en el casino. Ah, tú puedes. Va a ser la primera vez que entre. Lo encontraré, puedes. Confía en mí. Puedes. It's not my Venga. Fucking bad, it's a great fucking city, but the traffic kills me. We still on for that bet, right? Well, I still party. You're the one who fucking won it. I can afford to party. Hola. Hola. A ver, ¿quién dice abajo, abajo? También estás abajo. He cruzado una puerta. Estamos a nivel de calle. Tú no sabes nada. ¡Ojo! Mil fichas. De puta madre. Puede ser abajo de caer bajo, pero... ¿Qué tal? Pues paso una noche de mierda. Quitando eso, todo de puta madre. Ah, tengo alcohol para ti. ¿Ves? Todo solamente mejora. Sí, además es un alcohol que te gusta. ¿Es vodka? Sí. Se me ha olvidado el nombre del otro. ¿Cómo se llamaba? Tiene un nombre raro. Es que tiene un nombre raro. ¿Cómo le llaman? Chonchi. No, Chonchi no es. ¿Cómo se llama? Es que me dieron una botella. A ver, vale. Uno sí es vodka, pero este te lo tienes que tomar con urgencia. Bueno, a ver, que quien dice uno dice las dos botellas que me ha dado, pero sí. Que nadie sabe nada de esto. La agüita mineral. A ver, espérate. Ahí tienes. A ver. Que de esto sí que me han hablado, Lito Pan. Pues esto... tómatelo. No sin mi abogado. Tranquilo, vamos afuera de eso sí para que te lo tomes. Sí, por eso digo, no sin mi abogado. Solo quiero que disfrutes. Bueno, a ver, yo he conocido mucha gente que lo ha tomado y ninguno ha disfrutado de la experiencia, ¿eh? Calla, no estarás hablando de mí. No, la chica que conocí el primer día también se lo tomó. Venga. De hecho, la famosa historia que estábamos escuchando así de sin contexto. Tómalo. Era sobre eso. Vale, bueno. Alec, que conste que esto es culpa de tu hermana. If I don't get some gigs, I'll be taking classes at Nightlight. Vale. Va a empezar a ver cositas. Pues tampoco se está tan mal. Sí, lo que yo creo, tú espérate. Hostia, qué calor de repente, ¿no? A ver.
yo que... Todo es relativo. A ver, hasta el suelo. Es siempre hasta el suelo. Pero ¿sabéis lo que lo que es el... ¿Qué estaba diciendo? Espérate. A ver. No, bueno, ¿vale? Ya me... Es que estoy falto de dinero. ¿Qué le pasa? Oye, pero ¿desde cuándo hay delfines? ¡Ay, la más! ¡Una puya! ¿Pero quién le invitó a una convención de co... Hola, señor. Mal momento. Ah, vale. No te ha dado como sueñito. La verdad, ¿qué ha pasado? Poco a poco, levántate poco a poco, anda. Porque estoy desnudo. No sé, tu ropa está por ahí. ¿Por qué tiró mi ropa tu...? Es tu coche, ¿no? No, es el de... Es el de Samael. Ah, ¿por qué tiró mi ropa en su coche? No sé, pero disculpe, señor, no es lo que parece. Buena experiencia, ¿eh? Te soy sincero. Yeah. No te acuerdas de una puta mierda, lo sé. Sí. ¿Dónde están mis pantalones? Aquí están mis pantalones. Man, that freeway's been under construction for like 20 years. Oye, mira la parte buena, al menos no te has quitado los zapatos. Porque te pago por 10. A ver, bueno. sí que es cierto que menos mal, porque tiene pinta de que andar descalzo aquí no es la mejor de las ideas. Venís conmigo, anda, que tenemos que hablar los tres. Vale. La verdad, yo no sé por qué la gente se queja, porque, sinceramente, yo... Bueno, sí, a ver, espérate. Igual te acuerdas de la sensación del fresquito en las pelotillas, pero más allá de eso. Sí, tengo como... No sé. Algo raro. Manda como... Raro. Ma, ma,